Bienvenidos a Remedios en Español. Hoy les traemos una grandiosa planta para los procesos inflamatorios, tanto para tratarlos en el momento como para prevenirlos e ir mejorando la salud. Quédate en el video y aprende más de ello. Te invito a suscribirte a nuestro canal, dándole al botón rojo, haciendo clic en la campanita y así te llegarán las notificaciones cuando subamos nuevo contenido. Antes de continuar, deja en los comentarios un saludo y de qué país nos estás viendo. El romero es una hierba medicinal bastante poderosa, tiene un fuerte y agradable aroma muy respectivo de él. Además, es usado como condimento para diversos platillos, mejorando su sabor. Al tener tantas propiedades medicinales, es utilizado en diversos tipos de remedios. Por ejemplo, entre sus propiedades más sobresalientes tenemos la antiinflamatoria, permitiendo calmar diversos tipos de dolores, sean articulares o musculares, disminuyendo las inflamaciones gracias a sus efectos calmantes. Y entre tantos compuestos, esta acción se debe más a un componente llamado ácido ursólico, el cual es perfecto para combatir este tipo de infecciones que se producen o generan alrededor de los cartílagos o en las articulaciones de las manos o rodillas y otras áreas. Y aún mejor, sin ningún tipo de efecto secundario, ayudando a tu cuerpo de una manera bastante natural y agradable. Además, estimula bastante la circulación y proporciona una sensación de calidez y comodidad en los músculos y en las articulaciones adoloridas. Sus efectos permiten aliviar de manera eficaz el dolor, la hinchazón y el malestar en general, ya que también aplica para las inflamaciones del estómago, como la gastritis. Ten presente que no solo te ayudará para las inflamaciones, sino que también tiene muchos otros beneficios medicinales, como controlar la diabetes, disminuyendo el azúcar en tu sangre, ser diurético, permitiendo limpiar tu organismo a través de las vías urinarias, ser un antibiótico natural, para mejorar tu digestión, combatir el cansancio mental y hasta para mejorar la salud del hígado, entre otros muchos más. Puedes notar los grandes efectos que te aportará, además de la eficacia para tratar y prevenir las inflamaciones, fortaleciendo tus articulaciones y todo lo concerniente a ellas. Para su preparación, solo necesitas aproximadamente una cucharada de hojitas de romero, dos vasos de agua y algún endulzante de tu gusto si no deseas tomarlo así. Las cantidades pueden variar. Nosotros utilizaremos pequeñas porciones solo para mostrar el proceso. Simplemente pondremos el agua a hervir y al llegar a su punto, agregamos el romero. Y le dejamos hervir por unos 6 minutos aproximadamente, para luego apagar y dejarle reposar tapado por unos 10 minutos. Al finalizar, colamos y servimos para consumir. Puedes consumirlo durante unos 16 días seguidos en las tardes. Si llegaste hasta aquí, déjame un emoji de un gatito en los comentarios y así sabré que viste todos los beneficios. Recuerda dar me gusta en el video, compartirlo con todos y comentar cualquier inquietud. Esto nos ayuda a seguir creciendo y te agradeceremos que nos ayudes en cada video. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y el grupo de WhatsApp. Los enlaces están debajo en la descripción del video. Y si no, pregunta por ellos en los comentarios.